Olga Story. A los 15 años yo resulté embarazada, pero el problema era de que a mí jamás nadie me había hablado de ningún embarazo, de que cómo se tenían los niños. Resulté embarazada y yo empecé con vómitos, náuseas y todo eso. Y yo tenía miedo de decir de que yo tenía náuseas y todo eso, pero en realidad yo no sabía nada. Después cuando me creció, me fue creciendo el estómago y todo. Recuerdo una vez una señora que me preguntó, yo le dije que era de mi novio, pero en realidad yo no tenía novio porque mi papá no me dejaba tener ni amigas. Del miedo que le tenía a él también pasé ocultando muchas cosas que él me hacía. Pasé ocultando que estaba embarazada de él y diciendo muchas mentiras por el miedo que yo le tenía a él a decir la verdad. Relaciones sexuales conmigo. A la fuerza porque no era mi gusto, yo odiaba cuando él hacía eso y si yo no me dejaba, yo no hacía lo que él me pedía, él me pegaba y me pegaba muy fuerte, me daba con los cables de la tele, él se mantenía diciendo de que yo era su esposa y desde que se fue mi mamá me prohibió muchas cosas, me prohibió ya no jugar con mis amigas, me sacó de la escuela. Ya no me dejaba tener la libertad que yo quería. Y todo eso durante ese tiempo a mí me dolía mucho y...